¿Qué tal? Bienvenidos a este festival y tengo unos grandes amigos que seguramente están listos para hacer esta transmisión. Doy el uso de la voz a mi gran amiga y colega Janet Bermeo y a Eric Archun. Janet. Hoy aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Voy. Oh. ¿Estamos en vivo? El estudio está lleno. Sí. Buenos días. ¿Estamos en vivo ya? Hola, hola, ¿nos escuchan? Sí, estamos en vivo. Sí, nos ves, Gaby. Hola a todos. Estamos en vivo. Se ven y se escucha muy bien. Adelante, desde Toluca. Nos están haciendo este enorme favor mis amigos Eric Archundia y Janet Bermeo. Empezamos. Pues sean todas y todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a todas y a todos ustedes. Este evento busca inaugurar el Festival del Sueño Tenec Altuxpan Moderno. Este festival es organizado por Arte y Cultura de Tuxpan Asociación Civil para compartir las raíces, riqueza y herencia sociocultural de Tuxpan, Veracruz, México, a todo el mundo. Te invitamos a participar en este festival gratuito. Será en línea. Se transmitirá del sábado 21 de noviembre al 19. ¿Estamos escuchando? Hola, hola. Hola, Gaby. Parece ser que nuestros maestros de ceremonia se quedaron sin sonido. O parece ser que tienen algún fallo en su transmisión, pero ¿qué te parece, Gaby, si continuamos con la inauguración y le damos lectura a la información? Pues bueno, damas y caballeros, sean todos y todas muy bienvenidos a la inauguración del Festival del Sueño Tenec Altuxpan Moderno. Nuestro festival es organizado por Arte y Cultura de Tuxpan Asociación Civil. Ya no escucho tanto. Bueno, se corta. Estas cosas, cuando hay tecnología, siempre hay un problema, ¿no? Cuando estamos tan a distancia y dependemos siempre de las cuestiones tecnológicas, ¿no? Finalmente, eso sucede y, bueno, por ahí deben de estarse ya conectando Janet y Eric. Mientras, pues, les voy a platicar que este ha sido un evento que fue, de alguna manera... Me habló Óscar Hernández, subdirector de proyectos regionales del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, a esta asociación civil que yo represento, que es Arte y Cultura, y me dice, ¿sabes qué? Tenemos un fondo que debe de ser utilizado para que en estos momentos donde todos están sentados o donde todos más bien están guardados en sus hogares por esta terrible pandemia,
que no sea este el pretexto para no estar en los asuntos culturales, ¿no? Y creo que ha hecho un esfuerzo maravilloso, maravilloso el IBEC, por mantener a las personas atentas y no distraídas, ¿no? Atentas en las cuestiones culturales y no distraídas en algo que puede acongojar nuestra alma, como es esta terrible enfermedad que seguramente ha aquejado a personas muy, muy queridas y se ha llevado también a otras tantas, ¿no? Entonces, el IBEC, en este esfuerzo por hacer algo para nuestra población, para nuestra humanidad, que impacte, que llene la vida de las personas, pues nos dimos a la tarea de buscar algo lo más creativo que pudiéramos y con la gran suerte y la gran dicha de que fue aprobado este proyecto, que es un proyecto en el que hemos estado trabajando desde, pues hace creo que 3 meses, juntando a los mejores expertos que nos van a hablar sobre nuestra región, sobre nuestro lugar de origen, y que espero de verdad que todo este esfuerzo los llene. Pero sobre todo, a mí lo que más me gustaría es que impacte sobre todo a las generaciones jóvenes, a los muchachos, a los niños, porque pues ellos son los que siguen en este rescate histórico, en este rescate cultural que es tan, pero tan importante. Entonces, no sé si por ahí sigamos con el proceso de inauguración o qué sigue, ya estará por ahí los maestros de ceremonias o seguimos nosotros, ¿qué sigue? Bueno, pues, a ver. Hola, hola, Gaby. Sí, estamos teniendo un poquito de inconvenientes con estas transmisiones. Sabemos que es parte de este tipo de eventos. Una disculpa a todos los usuarios que nos están viendo en este momento. La verdad es que este evento va a estar increíble. Gaby Zamora, que es nuestra líder y guía en arte y cultura de Tuxpan, pues estamos encantados y encantadas de todas estas personas que se unieron para compartir a todos los usuarios en redes sociales aquella riqueza artística y cultural. Así que bueno, Gaby, ¿qué te parece si damos lectura entonces a la inauguración, a esta presentación? Bueno, creo que ya está Janet ahí, entonces no sé si ellos quieran continuar, Janet. No se escuchan, ¿verdad? Están teniendo un poquito de problemas con el ingreso. Creo que necesitarán otra liga, no. No se encuentran todavía en este momento, nos están informando. Al parecer puede ser algún tema de conexión. No, ok, bueno, entonces, muy bien, pues vamos a dar inicio, si quieres pasar los videos de inicio que nos envió, que nos hizo favor la Universidad Veracruzana, que finalmente también es mi casa en estos momentos, pues me encuentro suscrita o inscrita a la licenciatura de Enseñanza de las Artes, que ha sido uno de mis más grandes aciertos en la vida. Entonces pasamos esos videos, ¿te parece bien? Perfecto, y continuamos en un momento. Y así va.
Tonan, sin Santa María, Guadalupe, Tiaca, compañeros y payalos de María, dime llegó los que igual Tonan, sin Santa María, Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos escuchan y nos ven bien? Sí, muy bien. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El arte y el talento de nuestra gente borda sonoridades de nuestras raíces. Acabamos de escuchar Mimbre de la región Totonaca y Xochipitzáhuatl del corazón de la Huasteca. Damas y caballeros, sean todas y todos muy bienvenidos a la inauguración del Festival del Sueño Tenec al Tuxpan Moderno. Nuestro festival es organizado por Arte y Cultura de Tuxpan, Asociación Civil, para compartir las raíces, riqueza y herencia sociocultural de Tuxpan, Veracruz, México, a todo el mundo. Te invitamos a participar en este festival que es gratuito y se realizará en línea cada sábado desde hoy, 21 de noviembre, al 19 de diciembre, a través de Facebook Live. Arte y Cultura de Tuxpan, a lo largo de sus 7 años de existencia, se ha propuesto promover, rescatar y difundir el arte, los oficios y el patrimonio edificado por los tuxpeños, con el interés de conservar nuestro legado cultural e histórico.
Abrazados a nuestra identidad y con profundo amor a nuestra tierra, hemos creado espacios y puntos de encuentro para impulsar el desarrollo social de nuestra región. Desde nuestra fundación, entendemos la cultura como un derecho humano para generar cambios que mejoren las condiciones de vida de las personas y las comunidades. Durante estos años, hemos realizado actividades como presentaciones de libros, homenajes a ilustres tuxpeños, conciertos musicales, talleres y conferencias. Nuestra riqueza, además de ser artística y patrimonial, también está en nuestra naturaleza, en la biodiversidad de nuestra tierra, como una actividad productiva en nuestra región. Por eso nos enorgullece divulgar, promover y apoyar proyectos en los que buscamos rescatarlos, a través del encuentro e intercambio con diferentes personas y grupos, llevamos nuestra cultura a otras latitudes. Así promovemos que Tuxpan y los tuxpeños seamos conocidos en México y el mundo. Nuestra riqueza, además de artística y patrimonial, decía Janet, es y está en la naturaleza, en la biodiversidad de nuestra tierra. Por ello, también desarrollamos programas de conservación de medio ambiente y especies de flora y fauna en peligro de extinción. A lo largo de nuestra historia, parte de nuestra identidad y fortalezas se encuentran en los oficios desarrollados como actividad productiva en nuestra región. Por eso, nos enorgullece divulgar también, promover y apoyar proyectos en los que buscamos rescatarlos. A lo largo de estas jornadas, viviremos nuestras raíces e identidad, como nuestro pueblo Tenec. Es aquí donde nace la Huasteca veracruzana y donde forja su crisol el milenario pueblo Totonaca. Así es como a partir de este festival queremos que Tuxpan sea conocido en México y en el mundo. Queremos agradecer también a nuestros invitados especiales su presencia el día de hoy. A la doctora Pilar Mar Gómez, directora de Casa de Cultura AC. Al licenciado Gustavo Garamendi, director de Cultura del Ayuntamiento de Tuxpan. Al doctor José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la Universidad Veracruzana, Zona Norte. Al contador público Juan Antonio Aguilar Mancha, alcalde de nuestro municipio. A continuación, escucharemos a la maestra María Gabriela Zamora, presidenta de Arte y Cultura de Tuxpan, Asociación Civil. Adelante, Gaby. Pues miren, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Este es un texto de José Saramago. ¿Y qué sería de la vida sin los recuerdos? De aquellos pasajes que dieron sentido a nuestra existencia. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esas sensaciones que han quedado guardadas en nuestros pensamientos ante, por ejemplo, un acto artístico que impresionó nuestro ser? ¿Y qué del sufrimiento que vivieron nuestros ancestros, por ejemplo, cuando emigraron a estas tierras fértiles, viniendo de un muy lejano lugar? Quizá venían de Europa, quizá de África, en su paso por Cuba y privados de su libertad. O una de tantas guerras que se acontecieron en este lugar. Imagínense ese sufrimiento. ¿Cómo fueron esas escenas que marcaron y aniquilaron a una gran población, una población muy altiva, de las cuales nos van a hablar en la plática que sigue? La que habitaba aquí, la población Tenec. Sin duda lo veremos, era un pueblo muy, muy singular. Todo esto, toda esta historia ha sido enmarcada siempre por el arte, la danza, la cerámica, la pintura, la literatura, las leyendas. El arte es compañero siempre, siempre del humano, y sin él no somos, no existe. El rescate de nuestras raíces, por lo tanto, debe ser siempre una prioridad con un carácter dinámico y perenne.
articultura en este esfuerzo por fortalecer las raíces del pasado y con vistas a un mejor futuro, siempre está en el proceso de difundir, crear, recrear esas virtudes tan extraordinarias de este pueblo nuestro, el pueblo tuxpeño, el pueblo veracruzano, del pueblo de México. Y como cada año, tenemos un evento general que pretende dar cabal cumplimiento a este proceso. Nunca hemos dejado de trabajar. Hoy iniciamos este evento virtual a distancia, un evento único por sus características debido a la pandemia mundial del COVID-19. Sin embargo, esperamos alcanzar a nuestros ciudadanos con el mensaje tibio, sanador y purificador de la creación artística de hombres y mujeres de la región que han sorprendido siempre a nuestro estado, incluso al mundo. Eso es un motivo de reconocimiento del pueblo a sus creaciones literarias, plásticas, musicales y de todo tipo. Nuestro evento anual dominado del sueño Tenec al Tuxpan moderno, un abrazo desde la distancia, desea construir el camino que enlaza el pasado extraordinario con el futuro prometedor de nuestra ciudad, cuidando y degustando desde el origen de nuestra cultura hasta el arribo variado escenario del presente, siempre productivo, siempre hermoso, de los artistas cuya cuna ha sido nuestra ciudad y región. Hoy iniciamos este recorrido que durante prácticamente un mes, todos los sábados, dos o tres charlas, como es el día de hoy, hoy son tres, y normalmente los sábados siguientes, hasta el 19 de diciembre, serán dos charlas por la tarde, tendremos la satisfacción de disfrutar a nuestros mejores artistas, historiadores, arqueólogos, bueno, amenos charlistas, y reconocer en ellos nuestro hermoso e impactante lugar de origen. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, felicidades. Sin duda alguna, una alegría y un privilegio que estas actividades y que este festival se estén realizando para fortalecer y enriquecer la vida de las y los tuxpeños y de toda la población del hermoso estado de Veracruz, de nuestro país y a donde quiera que las redes sociales y la internet puedan colocarnos. Escuchemos ahora con atención el mensaje del vicerrector de la Universidad Veracruzana Zona Norte, doctor José Luis Alanís Méndez. Adelante. Muchas gracias. Saludo con mucho aprecio y afecto a quienes nos acompañan el día de hoy, a los titulares de las diferentes dependencias que ya fueron presentados. Agradezco de forma muy especial a Arte y Cultura C y a su presidenta, Gabriela Zamora, la invitación para acompañarlos en este importante evento. Como ya se dijo, es importante siempre que de forma continua estemos trabajando a favor de nuestras tradiciones. Y en este sentido, la Universidad de la Rosana, con la formación de jóvenes a lo largo de todo el estado, los cuales recibimos de las diferentes comunidades y que preservan muchas de sus tradiciones, de sus costumbres, incentivamos para que éstas se difundan. El día de hoy, este importante evento llegue no solo a nuestro estado, a la zona norte, sino también a todo el mundo. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados desde hace 8 meses, un poco más. Pero estas tecnologías permiten acercarnos, llegar a los hogares, abrazarnos. A veces con algunas dificultades, pero bueno, no todo es perfecto. Estamos en espera de tiempos mejores y a mí me da mucho gusto enviarles un saludo de la Universidad Veracruzana. Un abrazo para todos y enhorabuena en esta actividad que se llevará a cabo durante más de un mes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor vicerrector de la Universidad Veracruzana, una institución que es orgullo y privilegio de nuestro país. Sin duda alguna, una de las instituciones más sólidas y más importantes en el desarrollo de la cultura e identidad nacional,
y que a lo largo del tiempo pues permitió que el propio estado de Veracruz y la ciudad de Xalapa fuera conocida como la Atenas de América. Así es que le agradecemos profundamente sus palabras. También queremos solicitar e invitar al licenciado Óscar Hernández Beltrán, subdirector de Desarrollo Cultural Regional del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, quien hoy nos acompaña en representación de la arquitecta Silvia Alejandre Prado, directora del mismo instituto. Por favor, lo escuchamos. Gracias. Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Soy, en efecto, portador de un saludo cordial, cariñoso, de la maestra Silvia Alejandre Prado, directora general del Instituto Veracruzano de la Cultura, quien nos instruyó para que hiciéramos llegar a ustedes su contento, su alegría por la realización de esta actividad que significa, simple y sencillamente, la confirmación de una línea de trabajo que de manera muy consistente se ha estado desarrollando en el Instituto Veracruzano de la Cultura desde hace varios años y que consiste en ciudadanizar los procesos de creación y difusión de la cultura, delegar en los actores culturales de la sociedad civil organizada los proyectos y su desarrollo, favorecer el impulso regional de las artes. Como comentaba hace algunos momentos la maestra Zamora, el instituto se ha caracterizado por su intención de trabajar en todas las regiones del estado de Veracruz. Justamente el área que tengo el honor de encabezar, la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional, tiene esta meta, esta pauta, es decir, que haya en todas las regiones del estado apoyo a los grupos organizados de la sociedad civil en torno a proyectos culturales. Nosotros sabemos que no hay mejor actor cultural para preservar, difundir y estimular la producción cultural de su región que los actores locales. Estamos absolutamente convencidos de que el grupo, en particular este grupo de arte y cultura de Tuxpan, es un grupo que ha desarrollado una labor muy consistente a favor de la difusión de los valores culturales de la región y creemos, estamos absolutamente seguros, de que ha sido un acierto compartir con ellos este tramo y otros tramos de ruta conjunta porque consideramos que su capacidad de convocatoria, su capacidad de organización, el despliegue de recursos humanos, de talento que son capaces de concentrar y desarrollar, salta a la vista y nos confirma la idea de que la gobernanza democrática debe pasar por la descentralización de los servicios culturales, de la ciudadanización de los contenidos. Ya no es la institución quien paternalmente decide qué se va a difundir, qué se va a decir o cómo se va a decir. Son los grupos organizados de la sociedad civil en asociaciones civiles y digamos, en el caso de Tuxpan, tenemos el caso muy evidente, muy claro, de la Casa de la Cultura, que es un organismo también de sociedad civil que desarrolla un muy interesante trabajo de difusión cultural, al frente del cual está la doctora Pilar Mar, a quien me da desde luego mucho gusto saludar, constatar que está con nosotros, que es una persona que sigue trabajando con pasión, con ahínco, y creo que esas cualidades, estos elementos básicos de la gestión de la cultura, la pasión, el ahínco, son las que garantizan que los procesos de preservación, difusión, conocimiento y desarrollo y producción de las prácticas culturales entre los actores locales, fomentando el diálogo intercultural, desde luego, es decir, no se trata tan solo de que los actores locales de manera aislada y sempiterna estén todo el tiempo trabajando solos, sino de propiciar el acercamiento con movimientos artísticos nacionales, internacionales, con inquietudes, con estrategias de preservación y de difusión, etcétera. Hemos hecho un esfuerzo
por brindar procesos de actualización, de capacitación en todas las regiones del estado, para que a través del Sistema Estatal de Casas de Cultura y con la alianza de los actores culturales independientes, como en este caso la Asociación Civil Arte y Cultura de Tuxpan, podamos tratar de acercarnos de manera productiva a una de las entidades más complejas en su configuración cultural, como lo es el estado de Veracruz. Para fortuna de nosotros, somos un estado con una gran diversidad, con una gran población, con una gran cantidad de prácticas culturales que tenemos que procesar sin canonizar. Es decir, tenemos que impulsar, preservar, difundir, respetando siempre la libertad absoluta de los creadores artísticos y sus gestores culturales. Estamos muy contentos de que hoy tengamos esta ceremonia de inauguración y no nos queda sino hacer llegar a toda la sociedad de Tuxpan una felicitación por contar con estos activos culturales en la ciudad. No es algo nuevo, todos sabemos que Tuxpan es una ciudad con una tradición cultural vasta, que es cuna de intelectuales de prestigio nacional, internacional, ampliamente reconocidos, y que esta tradición mantiene su pujanza, mantiene su fuerza en un lugar especialmente bello y habitable. Una amplia felicitación para todos, nuestro mejor deseo para que las actividades previstas, en la que está prevista, está programada la participación de reconocidos intelectuales veracruzanos, expertos de veras en los temas, líderes de opinión de los asuntos que abordan, sea un acercamiento productivo. Celebro la presencia de la Universidad Veracruzana, desde luego. Varios de los ponentes que están programados son egresados de la universidad y son investigadores de la universidad, y todo esto nos ratifica lo que ya sabemos y lo que acaba de decir el señor vicerrector. Tenemos, por fortuna, una universidad líder, seguramente una de las más importantes universidades del país, y ha sido la cuna de grandes expresiones culturales, de grandes reflexiones en torno a la producción cultural, y por esta razón la alianza estratégica entre la sociedad civil organizada, el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Universidad Veracruzana, nos alegra porque confirma que somos un estado vivo, un estado unido y un estado que está trabajando. Solo me resta felicitar a todo el equipo de trabajo de la sociedad, de la Asociación Civil Arte y Cultura de Tuxpan, y muy especialmente a la distinguida Gabriela Zamora, una líder intelectual regional sumamente reconocida y por quien tenemos un gran aprecio personal. Felicidades a todos. Estamos muy contentos de acompañarlos. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias, muy estimado licenciado Óscar Hernández. Y desde aquí enviamos un saludo al alcalde de nuestro municipio, al contador público Juan Antonio Aguilar Mancha, agradeciendo como siempre sus atenciones y apoyo a las actividades que se realizan en favor de nuestra comunidad. Y solicitamos al licenciado Gustavo Garamendi, director de Cultura del Ayuntamiento de Tuxpan, nos dirija unas palabras y dé por inaugurado oficialmente nuestro festival. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Eric, Janet, es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Saludo afectuosamente a la licenciada Gabriela Zamora, a la doctora Pilar, a nuestro amigo Oscar, a nuestro amigo José Luis Alaniz y a toda la gente que está en esta mañana, pues presente aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia. A nombre del presidente municipal, Juan Antonio Aguilar Mancha, presidente de Tuxpan, Veracruz, que
que el día de hoy se disculpa con ustedes por un tema por ahí un poquito de salud. Pues nos toca la encomienda de estar aquí con ustedes, con mucho gusto, con muchísima fuerza, con muchísimas ganas. La verdad es que este trabajo que ha venido realizando la Asociación Arte y Cultura a cargo de nuestra queridísima amiga Gaby, ha sido un trabajo excelente, extraordinario. Hemos colaborado, hemos trabajado juntos para llevar la cultura a otros niveles, a otra gente y a toda la gente. La verdad es que se han realizado cosas muy padres, ¿no? El alcalde, nuestro amigo Toño Aguilar, ha estado siempre pendiente de esta asociación, Arte y Cultura. El año pasado pudimos realizar un festival que tuvo un éxito magnífico, que se hizo, por supuesto, en coordinación con Arte y Cultura, con todos ustedes. Y, pues, la verdad que se esté realizando este festival, El Sueño Tenic al Tuxpan Moderno, nos da muchísimo gusto que se pueda traspasar fronteras. Ya lo hemos logrado de manera presencial, ya hemos llegado a la gente de manera presencial. Bueno, pues toca ahora con estas circunstancias y con esta situación, pues llegar a toda la gente a través de las redes sociales, a través de todo lo virtual, a través del online, para que conozcan Tuxpan, para que sepan qué es Tuxpan, para que entiendan qué es Tuxpan, de dónde viene Tuxpan. Y hay una cantidad de actividades en este festival que estaremos dando seguimiento, que estaremos apoyando, que estaremos pues buscando la manera que llegue a mucha gente, como decía la licenciada Gaby, que llegue a los jóvenes, que sepan de qué va, ¿no? ¿Qué es Tuxpan? ¿De dónde viene? Hay gastronomía, hay tradiciones, hay muchísimas, muchísimas cosas que va a tener este festival. No se lo pierdan, de verdad va a estar maravilloso todos los sábados hasta el 19 de diciembre, tengo entendido. Vamos a tener la oportunidad de tener excelentes ponentes, excelentes conferencistas, gente muy preparada que viene con todo el corazón, con todo el cariño, por supuesto, a estar aquí con ustedes en este gran festival. Felicito muchísimo a toda la gente involucrada, a todo el apoyo que se está recibiendo por parte de todas las instituciones, la Universidad Veracruzana, que es también mi alma mater, ¿no? También egresado de este lugar. Y pues bueno, en mi voz, en mi palabra, el presidente municipal, Toño Aguilar, que siempre está al pendiente de todas las situaciones culturales y que apoya de manera inigualable todas estas actividades culturales, pues agradecemos infinitamente que estén aquí con nosotros acompañándonos en este festival del Sueño Tenec al Tuxpan Moderno. Y pues bueno, se nos ha brindado el honor de realizar la inauguración. Entonces, siendo las 11:11 de la mañana aquí en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, se da por inaugurado este maravilloso festival del Sueño Tenec al Tuxpan Moderno. Muy buenos días a todos. A todos los tuxpeños, a todas las personas que han hecho posible que este festival se realice, agradecerle profundamente a cada una y a cada uno de ellos, Janet. Pues sí, Eric, definitivamente muchas felicidades a la maestra Gabriela Zamora. También agradecemos esta invitación y bueno, los invitamos a que del día de hoy al 19 de diciembre acompañen todas estas actividades que con mucho gusto y corazón se ha preparado para todos ustedes. Así es, y pues les agradecemos profundamente su paciencia, su interés, la comprensión ante las vicisitudes que tuvimos que enfrentar en esta transmisión. Las condiciones técnicas a veces nos colocan ante estos desafíos, pero sobre todo y muy particularmente disfrutar la fiesta del arte y la cultura Tenec en Tuxpan, Veracruz, de Tuxpan para el mundo. Muchísimas gracias a la maestra Gaby Zamora y enhorabuena. Nos despedimos por nuestra parte. Es todo. Estuvimos con ustedes, la maestra Janet Bermeo Castellanos y su servidor, Eric Archundia. Muchísimas gracias. Que tengan la mejor de las vidas. Hasta siempre. Hasta siempre. Agradezco infinitamente el enorme gusto de tener a Eric, mi maestro de locución, y mi queridísima amiga y cuatro veces colega. Somos nutriólogas, educadoras en diabetes. Tenemos una maestría en educación y ahora en esto de la locución.
Entonces, pues agradezco infinitamente la participación de ellos, que con todo su cariño y todo su dedicación han estado aquí con nosotros. Pero tengo el más enorme placer de decirles que hay cosas nuevísimas en términos de rescate arqueológico que se han estado llevando en los últimos años y que muchos de esos documentos aún no han sido publicados. Tengo la dicha de verdad de compartir con ustedes y que ustedes lo vivencien también a través de la experiencia, de la investigación de la doctora en arqueología, que es también egresada de la Universidad Veracruzana. Su nombre es María Eugenia Maldonado Vite. Es una verdadera apasionada, ¿no? Dicen que cuando uno trabaja en lo que uno le apasiona, pues, ¿cuál trabajo? Es bendición, ¿no? Es licenciada en antropología con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana, maestra en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesora e investigadora adscrita al Centro INAH Veracruz, trabajos en diversos proyectos de salvamiento arqueológico en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Actualmente encargada de la zona norte de Veracruz, o sea, la región Huasteca, directora de diversos proyectos arqueológicos, especialmente derivados de obras de infraestructura portuaria, carretera, eléctrica y petrolera. Autora de diversos artículos sobre el centro de Veracruz y la Huasteca, especialmente en la región de Tuxpan, donde se iniciaron los proyectos de investigación desde el 2008. Miren, estamos en el 20, desde el 2008 ella está haciendo esto. Actualmente formando parte de un grupo de asesora en el posgrado de estudios mesoamericanos de la UNAM. Y bueno, pues a mí me gustaría que ustedes que nos están escuchando, jóvenes, jóvenes de corazón, niños, pues si por ahí alguno, etiqueten a algunas de las personas que más quisieran que escucharan estas pláticas, porque verdaderamente son extremadamente valiosas. Lo que ustedes van a escuchar en estos momentos no lo sabe nadie hasta que ustedes lo escuchen. Bueno, pues muy bienvenida, Maru, estamos esperándote. Buenos días, todavía. Muchas gracias por la invitación a Gaby. Es creo que la tercera vez que participo en un evento de este tipo. Muy agradecida por este espacio de difusión. Efectivamente, lo que van a escuchar no lo sabe nadie. Tenemos más de 10 años investigando la zona y ahorita les vamos a presentar los avances de lo que ya tenemos sabido. Obviamente falta mucho por hacer, mucho por investigar y sobre todo mucho por conservar. Ustedes van a ver la magnitud de lo grande, de lo importante que fue este espacio, los orígenes de Tuxpan, y sobre todo me gustaría hacer énfasis en la necesidad de rescatar lo que aún les queda. Bueno, hablo de ustedes, a los pobladores, aunque a mí me encanta Tuxpan, no vivo ahí, pero es enorme el bagaje cultural y la importancia de este lugar, como lo van a ver. Si me pueden poner la presentación o comparto pantalla. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. ¿Ahí ven la pantalla? Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, Maru. Hoy no sé cómo. Perfecto. Sí. Okay. Bueno, la presentación que les voy a hacer tiene como título El origen Tenec, su cosmovisión y rescate arqueológico, que yo me imagino que Gaby lo puso, pero básicamente voy a hacer un pequeño repaso de cosas que ya les había comentado en eventos anteriores, pero seguramente hay gente que no lo sabe, entonces, digamos, va a ser un resumen bastante rápido, pero espero que les interese.
Aquí les presento imágenes de documentos y objetos que han sido utilizados como fuente de información para Tuxpan y la región Huasteca. Quiero hacer énfasis en la necesidad de conservar lo que nosotros llamamos contextos, que es el espacio y la relación que guardan todos los objetos que se encuentran con el entorno ambiental, con la posición dentro de un espacio en la tierra, si estuvo asociado a una casa, si estuvo asociado a un campo de cultivo, si estuvo asociado a un muerto. Es decir, lo que les estoy presentando aquí, estos materiales son objetos, y también del lado derecho podemos ver una serie de códices que se denominan los lienzos de Tuxpan, pero honestamente nunca los he visto en Tuxpan, los he visto en Tamiagua, los he visto en Castillo de Teayo, pero creo que es necesario que la gente conozca que hay documentos que están hablando de qué pasó en la vida de Tuxpan. Y la interpretación de ellos que yo hago a través de las investigaciones se los voy a comentar. Así como alguna vez les comenté que Tabuco no era el Tuxpan prehispánico, creo que estamos en vías de evidenciar que los orígenes del asentamiento de Tuxpan tuvieron alguna relación, obviamente, por la cercanía espacial con la ciudad arqueológica del Tajín. Esa fue una ciudad muy importante durante el periodo clásico, y lo que encontramos, que sí es una novedad y es la primera vez que lo estoy comentando, tenemos este panel del edificio de las columnas de la zona arqueológica del Tajín, que es uno de los edificios más tardíos, y podemos apreciar que junto a este personaje que está en el cuadrete amarillo, que se llama 13 Conejo, y es la genealogía o la estirpe de gobernantes en la última fase de ocupación de Tajín, junto a él, dentro de su aparato administrativo, dentro de su gobierno más cercano, también encontramos en el cuadrete rojo la representación de un personaje huasteco. Lo reconocemos, y aquí tenemos abajo el detalle, por el tocado, que es muy distinto a lo que usaban los totonacos. En ningún caso se ha visto que hubiera tenido relación con el Tajín. Aquí tenemos a la derecha un ejemplo de la similitud de este tocado. Esta es una escultura que se llama, o se le ha llamado, la señora Tenec de Tempual, y representa también un tocado similar. Nos atrevemos a hacer esta asociación porque tenemos, a partir del año pasado, tenemos fechamientos absolutos por radiocarbón. Es decir, nosotros podemos fechar a través de elementos materiales en laboratorios especializados en qué momento se abandonó ese desecho de carbón o de hueso, que es lo que nos estamos, en lo que nos estamos basando. Y tenemos, por ejemplo, que entre 1100 y 1200 se cae la ciudad de Tajín y se da un abandono de esta misma ciudad. Y los fechamientos que nosotros tenemos para la ocupación de Tabuco, que es donde se ha trabajado de manera intensiva, nos dan una ocupación entre 1150 y 1409. Es decir, que durante el tiempo de la caída de Tajín es cuando surge o se da el apogeo, más bien, en lo que es Tabuco. Y las últimas excavaciones que tuvimos el año 2018 y 2019 nos arrojaron algunos materiales, poquitos, la verdad, que relacionan a la ciudad del Tajín con Tabuco. Obviamente, por el contexto ambiental en el que se dio esta excavación, que fueron terrenos muy bajos e inundables, no pudimos hacer las excavaciones más profundas, pero sí podemos decir que tenemos materiales contemporáneos a Tajín
en esta región o un poquito posteriores. Entonces, tenemos también que esta ocupación, investigadores desde mitad del siglo anterior pasaron por aquí y observaron que en las excavaciones de Tabuco también hay material que nosotros le llamamos protoclásico, es decir, de principios de siglo, pero el apogeo de la ciudad se da durante el posclásico, después de 1150. En este caso, hace varios años, no muchos, les comentaba yo que Tabuco, a diferencia de lo que decían, Tabuco no es el Toxpan prehispánico. Resulta que Tabuco lo tenemos aquí en un círculo rojo en el códice mapa regional de esta serie de los lienzos de Tuxpan, y lo que observamos es que este topónimo está representado por un templo con techumbre de paja, en forma de pico, como estaba caracterizada las techumbres huastecas, y en el círculo amarillo tenemos un conejito que efectivamente es lo que después va a ser el asentamiento de Tuxpan. Este asentamiento actualmente tiene la gran fortuna de que la mayor parte de ella existe, está en un rancho al lado de lo que es el club de golf, y hasta donde yo tengo entendido, parte de las estructuras están conservadas. Si ustedes van por la carretera, son visibles todavía las estructuras, algunas un poco cortadas, pero aún se conservan. Y lo que nosotros encontramos es que esta confusión se da porque varios investigadores lo dijeron, que Toxpan y Papantla eran una misma tierra y que tenían estancias entrelazadas. Y dice también las fuentes que hacia 1548 la cabecera había sido abandonada y los pocos indios sobrevivientes se habían trasladado a Tumilco. Este topónimo que está en el círculo azul representa a Tumilco, un lugar que tiene también un importante asentamiento arqueológico, mucho más grande que lo que se conserva ahorita en Tabuco y posiblemente más extendido de lo que fue el Tuxpan prehispánico. Esta estructura política que tenían en ese momento era un estado segmentario, es decir, un gobierno donde tenía un territorio central, pero pequeño, rodeado por otros territorios periféricos y semiautónomos, y el jefe o rey mantenía la superioridad ritual, es decir, todos los actos simbólicos y rituales en términos de sus creencias se compartían en todo el territorio. En este caso, este jefe tenía el control y el poder político, militar y judicial, así como el económico, en un solo puesto hereditario, quiere decir que no cualquiera podía aspirar a ese título a menos de que fuera hijo de algún gobernante, hermano o hija, como vamos a ver, porque también tuvimos, en la Huasteca hubo gobernantes mujeres. Entonces, esa forma de estructura política lo que hacía era que no tenía una frontera definida, por lo cual los pobladores podían estar dentro del territorio sin restricción alguna y podían ser los territorios continuos o no. Las últimas excavaciones que tuvimos en Tuxpan se hicieron en el 2018 y 2019, pero la investigación en la zona efectivamente, como lo comentaron, ya empezó desde el 2008. Yo no era titular entonces, pero era yo arqueóloga contratada para hacer lo que fue el libramiento de Api, y ahí fue donde empezamos a encontrar, a conocer la historia de Tuxpan. Ahora podemos compartirles que era una unidad política multiétnica, es decir, no era solamente de una sola etnia, como son las ciudades actuales. No tenemos nada más gente que nace en la ciudad, sino gente que va a vivir, que va o que se casa, que se traslada, o gente que llega, que migra y que llega a estas ciudades por una mejor oportunidad.
o por cuestiones económicas, pero lo que sí sabemos es que los gobernantes eran huastecos, eran Tenec, de etnia Tenec, y posiblemente, como está diseminado en toda la región, la lengua también era Tenec. En este caso, excavamos varios conjuntos, los conjuntos A, B, C, D, se excavaron en los 70s y 80s por gente de la Universidad Veracruzana y del Centro INAH Veracruz, y a nosotros nos tocó trabajar en el área E y en una zona habitacional que llamamos F, que es la que excavamos recientemente el año pasado, donde tuvimos 28 estructuras, es decir, 28 plantas de casas o bases de las casas, que tuvieron forma o planta circular o en herradura en las primeras épocas y cuadrangulares en la última ocupación. Es decir, este cambio de la forma de la planta nos está hablando que la última ocupación es de gente diferente o de la misma gente que cambia el patrón de la forma de su casa, que es algo bien importante y es bastante representativo para hablar de un posible cambio en la estructura del gobierno como tal. Estas cuatro etapas de ocupación que encontramos estuvieron separadas por un momento de cambio, es decir, donde hubo una ruptura como esto del cambio de la forma de la planta de las casas, así como vamos a ver más adelante un cambio en el tipo de figurillas, un cambio en la representación material, es decir, en la cerámica, llegaron otros tipos cerámicos. Y en este caso tuvimos en los conjuntos E, que se excavó en 2012 y 2013, y F, que se excavó el año pasado, casi 300 entierros. Algunos de estos entierros tuvieron unos pectorales de concha. Los primeros pectorales que se encuentran in situ, como este que vemos aquí de forma triangular, estos aquí, este individuo con tres pectorales y este otro con un pectoral. No todos estuvieron esgrafiados, pero van a ver dos ejemplos que justamente están plasmando lo que para ellos es importante, lo que para ellos es su visión del mundo. También tuvimos en esta excavación áreas de actividad especializadas, es decir, por ejemplo, tuvimos muchos malacates y estos instrumentos que son los punzones con lo que se tejía, una importante actividad famosa en la región, como lo veremos más adelante, así como, por ejemplo, el trabajo en concha y caracol, como dijes, narigueras, orejeras y, bueno, un sinfín de cosas que en este momento no les puedo comentar en su totalidad, pero que nos dan idea de que eran grandes artesanos. Las primeras fases de ocupación de Tabuco son caracterizadas en términos arqueológicos por estos pisos circulares. Aquí se puede ver los horcones, es decir, dónde iban los palos, los horcones que detienen la techumbre, así como parte de lo que serían las paredes. Pero también tenemos durante estos primeros desarrollos un estilo tolteca que muy posiblemente se debió a que en ese momento, con la caída de Tajín y el surgimiento de Tuxpan, también coincide la caída de Tula como ciudad y como régimen político, como estado, y refleja posiblemente estas migraciones de gente, como les comentaba yo, como se forman las ciudades actuales en la época prehispánica, tenemos los mismos fenómenos. Y parte de este material es posible verlo en este tipo de figurillas, que no son figurillas de la zona huasteca, son foráneas, igual que este tipo de cerámica y estos braseros que son parecidos a algo que había en la zona de Tula y que nos está diciendo que posiblemente tuvimos influencia de personas de ese lugar.
Después se da un cambio en esta estructura política y económica alrededor del año 1400, cuando Tabuco es abandonado, o por lo menos la importancia que tenía decae, y es entonces cuando, como les comentaba, tenemos unas plantas de casas de manera elipsoide abajo, y por encima se les pone o se construye la planta de casas o de plataformas para habitación muy grandes, pero de tamaño, de forma rectangular, igual que la que está aquí. Y más adelante va a haber otros ejemplos. En ese momento, el patrón de asentamiento cambia, es decir, la forma en que vive la gente, en que se distribuye en el paisaje, y la cultura material también cambia. Tenemos, por ejemplo, estas figurillas que son del centro de México, las hay igualitas en cualquier, casi cualquier lugar de lo que ahora es el Distrito Federal y sus alrededores, así como tenemos esta famosa lápida de la Calzada que se encontró en la colonia La Calzada y que seguramente provenía de lo que fue Tabuco. Y bueno, vamos a explicar más adelante. Este cambio también tuvo que ver en la estructura política, porque Tuxpan, representado en este códice que se llama mapa local con este conejo, tiene dos gobernantes en lugar de uno, como vamos a ver más adelante. Uno de ellos, aquí tiene, este es el gobernante, y aquí tiene en la parte de atrás un conejo, lo que nos está diciendo que es el gobernante de Tuxpan, pero al lado tenemos un representante del gobierno mexica, y tiene un águila en la cabeza, que es de Cuautli, y la vírgula de la palabra, que es Tlatoa. Y lo que nos está diciendo, que es un cuautlatoa, que es la palabra con que se describe a un gobernante o a una persona enviada por Tenochtitlan para gobernar esta zona. Y más adelante vamos a ver por qué era muy importante controlar esta zona en términos económicos. Y es la grandeza que tuvo Tuxpan, Tabuco, en la época prehispánica. A partir de documentos como la matrícula de tributos, que es un documento en el que se puede establecer qué tipo de elementos, de objetos y de productos necesitaba el centro de México, ese fue el motivo por el que avanzan hacia las regiones distintas al centro de México. Al parecer, primero es la gente de Texcoco la que llega a Tuxpan y controla lo que le llaman la Grande Toxpan, que contiene 7 provincias. Esas 7 provincias en realidad son cabeceras de pueblos más o menos grandes que sujetan a otros más pequeñitos. Este gobierno se da entre 1429 y 1472. No tenemos evidencia firme de materiales de Texcoco en Tuxpan, pero bueno, tenemos mucho todavía que trabajar. Y después, el que sujeta esta zona cuando muere en Nezahualcóyotl es Moctezuma, que él era de la región de Tenochtitlan. Entre 1440 y 1469, aparentemente empieza la sujeción en algún momento entre 1429 y 1439, es la primera conquista de esta región de Tuxpan. ¿Por qué cambia la sede de Tabuco a Tuxpan? Efectivamente, Tabuco y Tuxpan son dos asentamientos diferentes, y lo que estamos viendo con las excavaciones, este es el sitio de Tabuco, toda la parte que está pegada al río, la parte norte, fue excavada en los años 70,
Nosotros lo que excavamos es este pequeño pedacito que es el conjunto E, al sur de lo que se llamó conjunto A, y el conjunto F, que como ustedes pueden ver, es una gran área donde se asentó las casas, donde era un barrio donde vivía la gente, a diferencia de la zona cívico-ceremonial que tenemos al norte. En esta parte baja se asentó la población que estaba trabajando como mercaderes, muy posiblemente como guerreros, y las tejedoras que se asociaban a esta élite gobernante. Pasan de Tabuco a la zona de Tuxpan. Esta es, para que ustedes tengan una idea, esta es la zona de Tuxpan. Aquí está el club de golf. En la carretera ustedes pueden ver todavía varias estructuras, incluyendo Cañada Rica y la zona de lo que era Villas Tuxpan. Y la explicación de por qué buscan este punto para cambiar su sede, aunque no abandonan Tabuco, se funda el Tuxpan prehispánico ya como cabecera de provincia, porque era un lugar que estaba mucho más abierto, era un punto mucho más fácil de comerciar, como lo muestran estos tres caminos que salen de Tuxpan hacia la sierra, hacia Metlatoyuca, hacia la sierra de Puebla, por el lado de Espinal, y el otro camino que va hacia la costa. La representación de este río, este es el río Cazones, y el río al norte, este es el río Tuxpan, con su división del Pantepec y el Vinasco. Y aquí lo que podemos ver en el mapa actual es que otra de las razones fue que estaban sembrando, utilizando las tierras fértiles muy grandes, muy amplias, de la zona de Chomotla, Frijolillo, para poder tener excedentes de producción. En esta zona de aquí, en el círculo azul, hemos observado en las imágenes satelitales que hay una serie de campos levantados, que es una técnica para sembrar, desviar la crecida de los ríos para bañar toda la zona baja, que ahora es inundable, y es por eso que en Frijolillo y Chomotla la gente vive arriba de las estructuras prehispánicas porque es una zona inundable, solamente que en aquel tiempo era utilizada para potencializar y tener más de una cosecha al año de alimentos para subsistir. Y la conquista de Tuxpan por Atzayacatl se registra en este documento que se llama el Códice de Mendoza, y tenemos que bajo su reinado, pues aquí está la sujeción de Tuxpan, igual en la piedra que se llama la piedra de Tizoc. Tizoc gobernó entre 1481 y 86, se vuelve a sujetar esta ciudad. Y este es la representación del conejo. El tributo de Tuxpan era muy importante para la Triple Alianza porque, además del objetivo de la expansión y conquista, la finalidad era tener, imponer obligaciones tributarias en la zona donde sujetaban estos lugares. Pero lo que tenían en esta provincia era algo muy importante, como se puede observar en lo que se llama el códice mapa, en la matrícula de tributos. Es un documento donde aparece la cabecera de provincia, todos los lugares grandes que eran sujetos y el tributo que daban. Y por lo cual era famosa Tuxpan, fue por las mantas tan ricamente coloridas, elaboradas con diseños
muy particulares, así como huipiles y calzones para los hombres, porque eso no tenían en el centro de México. No tenían algodón suficiente, ni tampoco la experiencia de la manufactura de algo tan especializado como sí lo había en la región de Tuxpan. Además, se tenía artículos perecederos, como es el chile, había plumas, tenemos también se hacían trajes para guerreros, que también era de una confección que requería una especialización, y también de objetos, de materiales que se obtenían por el comercio a larga distancia, como son las piedras verdes y la turquesa. La turquesa obviamente no se da aquí, se da en las zonas del noroeste de Estados Unidos, y la piedra verde en las zonas del Valle del Motagua en Guatemala, aunque puede haber algunos otros yacimientos más cercanos, eran materiales muy, muy exclusivos y muy caros. Y tenemos la pista de ahora por qué era necesario que, a pesar de que cambiara la sede de Tuxpan al lugar donde ahora, donde se puso, que es la zona del club de golf, tenemos en este códice mapa local esta identificación original que hizo el Mergarejo Vivanco, de que eran cañas. Resulta que nosotros estamos estableciendo que era realmente algodón, y eso explicaría el por qué estos pueblos fueron sujetados para obtener la gran cantidad de algodón necesaria para hacer todas las mantas que les impusieron como tributo. Este códice mapa local establece que esta región ya estaba sujeta, que es lo que quiere decir este chimali, este escudo con flechas que está al centro, y lo que establece es que en cada uno de estos lugares principales que tenían la producción de plantas de algodón, al norte del río Cazones, que es este que está aquí, tenían control la gente del centro de México, porque son también un gobierno dual, así como se los expliqué para Tuxpan. Tenemos un gobierno dual para la zona de Pantepec, Papantla, y para la zona de la costa, cerca de lo que ahora es Cazones y la playa. Y en esta zona de aquí acabo de hacer un recorrido, y también al parecer es una zona de campos levantados, lo que permitía tener una producción mayor posiblemente de algodón o de otros productos. El algodón, porque era resistente al agua salobre, que es lo que tenemos aquí en los esteros pegados al mar, a diferencia de esta zona al sur del Cazones, donde nada más tenemos la planta con un personaje, digamos, ser un gobierno individual, a diferencia de la zona de Tuxpan, que era un gobierno dual que sí estaba sujeto al control del centro de México. Y bueno, ¿qué podemos decir de la ritualidad doméstica? Aquí también se notan los cambios entre las deidades a los que la gente podía o tenía veneración. Estas son las diosas Tem, que se veneraban en toda la Huasteca, también incluyendo la zona norte del estado, más al norte, y en excavaciones hemos encontrado este cambio también de estas diosas Tem, como esta, a estas que son una representación de lo que sería Tlazolteo. Esta deidad nahua, no originaria de la zona, pero sí se mezcla por la población náhuatl que había en la zona. Tenemos aquí la representación ya más estilizada de esta deidad Tlazolteo, que era la diosa de del pecado, el amor, la confesión,
y parte del complejo de Iscuina, que era diosa del algodón. Este es Iscuina como diosa del algodón y de la salud, patrona de las tejedoras y las parteras. La relación de esta deidad del algodón con estas advocaciones que tienen que ver con cuestiones de salud femenina, particularmente, tienen que ver con los usos medicinales de la planta. Estas plantas, y seguramente habrá gente todavía que sea experta en arbolaria, cosa que nosotros ya perdimos, puede saber que la semilla, obviamente con un tratamiento especial, puede ser abortivo. Era también un analgésico para los dolores de la menstruación, tenía que ver con la salud femenina y al parecer también con la posibilidad de que los hombres tuvieran alguna medicación también al respecto en términos sexuales. Y ahora sí podemos ver en los materiales arqueológicos los rituales oficiales donde podemos establecer que los personajes son Tenec, eran nobles, solamente se podían escarificar la gente noble, la gente que era cercana a los gobernantes, la gente que venía de ese linaje, pero no nada más en los varones, sino también en las mujeres, como podemos ver en esta escultura que se llama La Señora de Tempoal. Nosotros establecimos, esta lápida es la lápida de Huilocintla, cuya ubicación al parecer está muy cerca de lo que ahora es Doctor Montes de Oca y la zona que va de la carretera a Álamo. Es, en alguna parte de esa zona desconozco el punto exacto, pero dicen que había una hacienda que se llamaba Huilocintla. Y lo que encontramos en excavación, este procede de Naranjos, este sello procede de Tumilco, este procede de Buenos Aires, cerca de la salida a Tamiagua, y este de arriba corresponde a las excavaciones que hicimos en Tabuco. Y todo lo que está aquí en el fondo verde son todos los fragmentos que encontramos en las últimas excavaciones y corresponde a esta simbología que yo le he llamado el complejo Venus Lluvia Maíz, que es un símbolo que sintetiza la cosmovisión de la gente, la preocupación de la gente, donde los gobernantes tenían la obligación de hacer sacrificios rituales para asegurar, como en este caso se está horadando con una lanza, se está horadando la lengua y la sangre que está cayendo está nutriendo a este monstruo que parece surgir de la tierra, es decir, está alimentando con su sangre a la tierra para que sea productivo. Y también tiene en sus piernas y en sus brazos la representación de este símbolo como parte del ritual de petición de lluvias posiblemente y sobre todo en los ritos agrícolas. Igual que los tiene el adolescente huasteco, que este procede de la zona de Tamoy de San Luis Potosí. Entonces, estamos hablando de una etnia que comparte esta identidad de élite, porque sí es cierto, no eran cualquiera se podía tatuar, y la idea es de que estos sellos estaban hechos para aquellas personas que no tenían la posibilidad de tatuarse porque no era gente de linaje, no era gente gobernante, no era gente de la realeza indígena de Tenec, pero podía tatuarse con estos sellos y el chapopote, que la mayor parte de ellos todavía tiene restos de chapopote, podía tatuarse el cuerpo para hacer esos ritos y después podía lavarse y no conservar la simbología porque no podía hacerlo. Y bueno, esta representación de la etnia Tenec, como se ha descrito en las fuentes,
aquí tenemos los dientes aguzados, la nariz prominente, la cara pintada, al igual que aquí tiene su nariguera, su cara pintada, el ojo que le llaman huasteco, y la asociación directa, este es el mismo tepalcate, nada más que al revés, con el caracol cortado, a diferencia de lo que Centro de México siempre se maneja como Quetzalcóatl. Aquí en el norte de Veracruz, lo que estamos encontrando, no nada más yo, sino varios investigadores, es que su cosmovisión, su ritualidad estaba basada en los elementos de la naturaleza y no, este caracol cortado no representaba a Quetzalcóatl como deidad, sino representaba a todo este viento, a todo este movimiento de aire y de lluvia que precedía la lluvia, el aire que precedía la lluvia, y un evento fertilizador como tal. Entonces, esto representaba también la conexión con el inframundo, este caracol cortado, esta espiral, y no el Quetzalcóatl, que viene y sí se representa de la misma manera, pero para épocas más tardías. Aquí también tenemos otro personaje, Tenec, en este tipo de cerámico que se le ha llamado rojo sobre naranja, perdón, negro sobre rojo o naranja, y representa el personaje Tenec por excelencia, igual que este, y este casualmente procede de una zona cercana a Tajín. Entonces, ahí encontramos la relación en que la zona del Tajín, después de que se abandona, forma parte de la unidad política que va a dominar o que va a tener cabecera en el Tuxpan prehispánico. Y la cosmovisión, esto sí es nuevo, esto se presenta por primera vez, parte de lo que encontramos en estas ofrendas a algunos muertos en este conjunto F, del lado izquierdo es una orejera, y tenemos un personaje, al parecer es un guerrero o alguien con suficiente poder o personalidad, no sabemos hasta ahorita si es un guerrero o un sacerdote, pero presenta esto blanco, es la representación de los pectorales que tienen los muertos físicamente, como ya los vimos. Y entre sus manos tiene un báculo, esta es la representación del poder de los gobernantes, de los jefes, y junto al báculo, como un elemento muy importante, está una planta de maíz. Entonces, básicamente, el poder está representado con la planta del maíz, porque era lo que verdaderamente este pueblo, como hasta el día de hoy, tenía como por lo más importante, ¿no? Y como vamos a ver más adelante también, la cosmovisión estaba basada en la idea de que en el inframundo había un monstruo de la tierra y la gente vivía en la parte, digamos, del mundo, del área terrenal, y había un supramundo o cielos sobre ellos. Entonces, bueno, esta es la representación de un guerrero. Este pectoral, por ejemplo, dice que es de Puente Nacional en la ficha del Museo de Antropología de Jalapa, aunque en realidad yo creo que muy posiblemente sea de esta zona de Tuxpan. Y bueno, esta es la base de la representación de los planos del universo, el cenit, donde el sol llega a mediodía, y la planta, como ustedes pueden ver en la nomenclatura Tenec, Huay es la planta del maíz, y también representa a la zona de la tierra en el que habita el nombre. En huasteco es el cielo, Tiaep, pero también el tzabal, suelo o tierra, también es la palabra para referirse al maíz cocido y molido. Es decir, el suelo o la tierra
es donde está el maíz, porque ese es el principal elemento o lo más importante que representa el mundo de los hombres. Y el nadir, que es donde el sol está a medianoche, digamos, a nuestros pies, abajo de la tierra, se llamaba Tamtzelap, lugar de la muerte. En el lado derecho tenemos la representación de un personaje que se llama la escultura conocida como el adolescente huasteco, y como vemos es la planta del maíz pequeña que va creciendo a lo largo, que sube sobre su pierna y tiene tres puntos o tres planos, lo que yo interpreto como los tres planos del mundo, que es el cenit, el suelo o la tierra, y el nadir o lugar de la muerte. Asimismo, los rumbos del universo también estuvieron plasmados en arquitectónicamente. Estos tres altares los excavamos en Tabuco, y este otro, que tiene también cuatro partes, está dividido en cuatro partes, solamente que no son cuadrantes como estos, sino son una especie como de círculos. Esto fue en Buenos Aires, y también está representado estos dos lugares, que serían el este y el oeste, por donde sale y se oculta el sol, con estos cuatro rumbos del universo que siempre fueron muy importantes. La gente que siembra sabe el beneficio de los nortes o lo perjudicial, dependiendo de qué rumbo venga. Y bueno, los elementos materiales, como ustedes pueden ver, perviven hasta el día de hoy, pero están basados, gran parte de ellos, en una ideología prehispánica. Parte de ello es la cerámica que se sigue conservando en aquellos lugares que tienen todavía alguna reminiscencia de la cerámica arqueológica que nosotros encontramos, así como las actividades del tejido, la comida ritual, la música, el culto a los muertos, y objetos tan comunes y tan utilizados como es el morral, que elaboran huastecos y que también utilizan los totonacos. Y aquí encontramos justamente también esta idea, muy probablemente, de la representación y la importancia de los cuatro rumbos del universo, que es lo que sintetiza la cosmovisión de la gente. Y bueno, entre las conclusiones podemos ver que este asentamiento surge paulatinamente desde el 200 hasta el 900. Todavía tenemos que investigar qué pasa en medio, porque desafortunadamente las excavaciones que tenemos son solamente cuando hay algún particular que vaya a incidir en la zona arqueológica o en algún punto de nosotros donde nosotros detectamos que hay algún elemento arqueológico, pero no podemos estar excavando donde nosotros queremos, sino donde nosotros podemos. Este asentamiento del posclásico, como ya lo vimos, crece y no se abandona del todo, permanece la sede de Tabuco y la de Tumilco, así como, la de Tabuco y la de Toxpan, así como la de Tumilco, y insisto en la necesidad de proteger la zona del club de golf, que todavía tiene, hay un rancho junto que no sé cómo se llama, y otro enfrente, donde todavía se conservan elementos arqueológicos que pudieran investigarse y terminar de conocer esa parte tan importante del Toxpan prehispánico. A pesar de ser un asentamiento multiétnico, como vimos, los gobernantes son Tenec, y la identidad sigue plasmada en varios elementos materiales, y la cosmovisión centrada en los elementos de la naturaleza, el aire, la lluvia, el viento, el movimiento de los astros, pero muy especialmente en el maíz y los rituales agrícolas, siguen perviviendo hasta la actualidad. A pesar de los cambios e irrupciones, mantuvieron su identidad a través de la conservación de estas prácticas rituales
y en la vida cotidiana como hasta el día de hoy. Y les dejo por último esta visual de las excavaciones que tuvimos en el 2012-2013 del lado izquierdo y del lado derecho parte de las casas, como es en el caso de aquí arriba, el tamaño de los espacios en los que vivía la gente, obviamente esta gente de élite, y los espacios donde había muy posiblemente esto, que era una especie como de altar o un lugar de culto ritual. Eso es todo. Muchas gracias. Maru, no sé si me estás escuchando por ahí. Allá estoy. Muchísimas gracias, Maru, por esta hermosa, hermosa plática. Tengo una duda sobre este pueblo. Bueno, en primer lugar, ¿ellos todo el tiempo hablaron huasteco o en qué momento cambian o si es que se cambia al lenguaje náhuatl? Básicamente, yo no soy lingüista, pero lo que estamos encontrando y parece ser lógico es que hay un sustrato Tenec, como hasta la actualidad. La gente es muchas veces multilingüe porque tiene la necesidad de comunicarse para vender, para comprar, para si se emparentan gente que no es de la misma etnia. Pero como ven ustedes, en hasta la actualidad siguen conservando topónimos y palabras en Tenec. Mucha gente habla Tenec todavía, pero es muy posible que la llegada, independientemente de que existiera esa, fueran multilingüistas, por necesidad los mercaderes necesitan saber varios idiomas para poder ir a hacer sus compras, muy probablemente la oleada de gente en agua llegue con la caída de Tula, por ahí del 1100, 1200, que es también cuando cae Tajín. A la caída de Tajín, que es el centro o la ciudad más importante de la costa del Golfo, desaparece ese aparato de poder y deja un vacío que permite que surjan otros asentamientos nuevos, y es lo que yo creo que está pasando con Tabuco. No es que toda la gente de Tajín se vaya a vivir y forme Tabuco, sino que ya existía, pero por poner un ejemplo, cuando el terremoto del 85, mucha gente salió de Ciudad de México y se fue a poblar a otros lugares, ¿no? Algo sucedió, en este caso la caída de Tajín, y una de las arqueólogas con las que trabajé antes ha encontrado que el problema de Tajín tuvo una cuestión medioambiental. Yo personalmente, excavando en la zona de Agua Dulce, lo que encontramos es que durante el apogeo de Tajín y ya en algunos momentos antes de su caída, hay una fuerte inundación en la zona de Agua Dulce Papantla, que deja un sedimento de estos amarillos que no te permite sembrar. Entonces oculta ese sedimento, oculta la tierra fértil negra, y muy probablemente muchos años se dejó de sembrar porque ese sedimento lo tenían que quitar manualmente o hasta que viniera otra avenida, otra inundación y lo quitara. Y lo que hace es que si tú no puedes sembrar, pues te vas a otro lado donde todavía haya tierra fértil para poder subsistir. Muy probablemente este tipo de fenómenos que no consideramos que pudieran suceder, estamos encontrando que suceden y hacen que esta movilidad de la gente permita esta influencia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Maru. Entonces, ¿tú consideras sinceramente que entonces Tuxpan no es el lugar de conejos? Tú sostenías que más que un lugar de conejos era un lugar del linaje de estos gobernadores que tú dices que son un linaje como de nombre conejo. Esto es cierto, ¿no? Bueno, lo que ahorita encontramos, afortunadamente ya tenemos fechamientos absolutos para Tabuco, es decir, ya mandamos carbón a fechar a un laboratorio de Estados Unidos y nos dio fechas.
lo que parece ser que está pasando es que Tabuco surge como esta primera capital donde se desarrolla este exceso, o más bien esta proliferación del algodón, y esto es lo rico alrededor de los manglares, alrededor de Tumilco, y todavía hasta la zona antes de Cazones, toda esta tierra que está bañada, y todavía lo vi hace muy poco, fue un lugar donde se pudo sembrar de manera productiva el algodón, y lo que permitió que Tabuco se desarrollara. Muy probablemente las fechas que tenemos para el fin de este asentamiento, de las últimas muertos de este asentamiento de Tabuco, fechan 1410 más o menos, que es mucho antes de que llegue la Triple Alianza. Pero muy probablemente lo que pasa es que con la penetración de la gente que llega de Tula, que ya lo vimos que sí hay gente muy probablemente que llegue con esta idea, tienen que trasladar a otro lugar, porque Tabuco está en una zona baja, bueno, ese conjunto F que vieron que excavamos, se inunda, o sea, nosotros tuvimos meses, como 2-3 meses esperando a que baje el agua, y esta poca movilidad que tiene el espacio, lo que obligó es a que hicieran una sede alterna donde produjeran otras cosas diferentes al algodón, y la zona de Chomotla y Frijolillo, vayan un día que estén las inundaciones, y es súper fértil, por eso la gente está viviendo arriba de las plataformas, porque aprovechaban toda esta zona donde el río sale, y tienes esa sobreproducción, y lo que tienes al lado es este lugar donde está Villas Tuxpan, porque está nada más al ladito, cruzas el arroyo de Cañas en un cayuquito, o a lo mejor hasta haces un vado, un puentecito, y tienes toda la zona para cultivar. Además, estás como hasta la actualidad, ahí llega la autopista a esa zona, ¿no? Es un punto muy accesible, y otra cosa importante es que muy probablemente tenían mucho espacio para poner el tianguis, un tianguis que fue muy famoso, junto con el de Temapache y el de Sicuac, que ahora es la mesa de Cacahuatenco, donde seguramente todos estos productos se comerciaban y se establecía esta red a larga distancia de muchas cosas que no se tenían, como las piedras preciosas, y que a su vez se podían intercambiar desde Tuxpan hacia otros lugares. Genial, Maru. Y lamentablemente tenemos ya muy poquito tiempo, de hecho ya se nos termina, pero hay varias preguntas que a lo mejor pudieras contestar en el chat que te están poniendo. Perfecto, claro que sí. Entonces, una de ellas es que si se podían proponer lugares a visitar para conocer un poco más de lo que eran estos importantes asentamientos en Tuxpan, y que dónde se encuentran estas piezas y si podemos visitarlas, ¿no? Entonces, también nos dice que si Tuxpan era una pieza principal para el comercio en la revolución de la ciudad de Tenochtitlan, y bueno, esas son las preguntas que hay alguna manera de actualmente de aprender Tenec. Sí, yo creo que sí, ¿no, Maru? Bueno, dice que se puede decir que en Tuxpan tuvimos un periodo de aprendizaje sobre los totonacas, dicen. Bueno, entonces, no sé si quieras mencionarlo muy brevemente o quieras poner todo esto en el chat. Bueno, en este caso, obviamente, el Tenochtitlan tuvo interés por la gran cantidad y la experiencia de las tejedoras de Tuxpan, o sea, el debió de ser algodón, una producción grande y muy importante, porque no mandaban el algodón en greña, ya mandaban manufacturadas las sábanas, las piezas, la ropa. Entonces, la tradición de las tejedoras, de las buenas tejedoras, era en Tuxpan. En cuanto al Tenec, desafortunadamente yo he estado buscando gente que todavía hable Tenec, porque eso nos ayudaría a comprender muchísimo qué es lo que está pasando, porque hay cosas
que si no sabemos el idioma nunca vamos a poder acceder. Desafortunadamente yo no lo hago, pero si existe alguien por ahí que le interese, que se ponga en contacto conmigo, vemos cómo le hacemos, pero es muy interesante que gente que hable TENEC pueda darnos idea de muchas cosas que son necesarias, ¿no? Conozco a alguien que habla TENEC, entonces te lo contaré. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Maru. Por favor, contesta las preguntas que aquí sí, te claro. en este sitio. Y bueno, pues un aplauso a la distancia. Y muchas gracias. Muchas gracias por esto. Esto, recuerden que vamos a tener las memorias de este festival, lo van a poder ver de manera posterior si ustedes quieren verlo, o a través de unas memorias digitales que vamos a preparar para ustedes. Bueno, pues tengo el gratísimo placer, ¿no? Ya está en la antesala nuestra siguiente ponente, que es la doctora Filiberta, Filiberta Gómez, que ella es una excelente historiadora. Miren, aquí yo preparé estos libros que ella, este es uno de los últimos, si no es que el último, por el cual ganó un premio. Aquí narra todo las rutas, miren, los circuitos mercantiles y grupos de poder portuarios, Tuxpan y Tampico en la mitad del siglo XIX. Y muchos tuxpeños seguramente lo conocen. Este libro es una genialidad. Este libro se sacó en el periodo de nuestro gobernador, que fue Dante, y trae, hermosas fotografías de antaño, y vienen fotos que seguramente de algunos de sus antepasados, que fueron donadas por ustedes mismos en este verdadero rescate investigativo que hizo la doctora cuando, pues, hace muchos años estaba trabajando con el historiador de nombre de Leopoldo Alafita Méndez, un gran historiador. Y pues lamentablemente me falta aquí un libro de Filiberta, que todos estos libros están agotados. Yo no sé si el de Rutas Mercantiles siga agotado o ya esté agotado, pero verdaderamente a mí me gustaría que pudiéramos ver la manera de cómo se pueden volver a editar, puesto que son verdaderas joyas, sobre todo para nosotros los tuxpeños, ¿no? Bueno, pues Filiberta es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, España, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Fíjense qué grande es nuestra casa rectora. Profesora titular de las experiencias educativas Veracruz Social y Económico en la colonia y siglo XIX y Veracruz Contemporáneo del siglo XX en la Facultad de Historia. Los temas de investigación que aborda son grupos de poder portuarios, población huasteca veracruzana y los circuitos interiores en el periodo colonial tardío y en el siglo XIX. Perdón. Te interrumpo, lo que pasa es que este enlace es de la inauguración, entonces nos vamos a despedir de los que estamos transmitiendo en este momento y vamos a dar parte en el siguiente enlace a Fili, que ya nos está esperando. Entonces, ahora vamos a cerrar este enlace. Si quieres agradecer a todas las personas que nos acompañaron, y los invitamos al siguiente enlace que ya está presentándose. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo me cambio de enlace, pero sigue siendo la misma página de Arte y Cultura, ¿no? En vivo. Nosotros solamente cambiamos de sala virtual, pero la gente nos está viendo de la misma manera. Entonces, nos vemos ahorita.